corazón del oeste. En Caput. De Mendoza. En Neuquén. De Río de los Sauces, Córdoba. De General Rodríguez. Soy de Lanús. De La Plata. De Río Grande, Tierra del Fuego. Pasan cosas. Te convertiste en nuestra única esperanza para vencer al poder real. Sos la mujer elegida. No queremos volver a caer en el abismo del macrismo y en el desastre que vivimos con eso. Por favor, Cristina. Queremos que seas vos la presidenta. Mucha fuerza, Cristina. Te necesitamos, te necesitamos. Esas son las consecuencias de ser la única líder que nos puede llevar a la luz. Es la única que puede hacer que vamos a ser felices. Preséntate, preséntate que te votamos y te hacemos entrar como sea. No importa lo que diga la justicia. Radio Caput. Caput. Vamos, jefa, no se nos canse. Es un clamor nacional. Cristina 2023. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813. Y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Piropos para todos. Al amigo, todo. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Un programa de humor bien peronista. He visto muchos malos que se han vuelto buenos. No he visto jamás un bruto que se haya vuelto inteligente. Un programa de humor bien peronista. Yo, Cristina, pelotudo. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Mucha lluvia, ¿dónde están los choripaneros si hay lluvia? Se te apaga acá la parrilla, hermano. Piropos para todos. Hagamos grande el peronismo otra vez. Yo, Cristina, pelotudo. Para todos y para todas, cortame la música. No. Ponémela, que es lo no único es, que me. No es cambiarme la música, es cortame. Es cortame directamente, es cortame directamente. Bueno, ¿cómo están, compañeros? Bienvenida, Mari, a esta grupa. Saludá. Oli, oli, ¿cómo va? Hola, Dieguito, ¿cómo estás? Conteniéndome las lágrimas, no me. Hacémela fácil, por favor. No. El chaboncito viene de una de, ¿podemos contar lo que dijiste que estabas haciendo antes? Bueno, fue a terapia, tenía casi todo resuelto, casi todo, ya tema amor, laboral, todo, todo. Dijo, esta es la mía, Cristina, presidenta. Se estaba haciendo los rulos. 25. Claro. Y sale de terapia, viene acá, agarra el grupo y dice. 400 mensajes. ¿Qué?
What the fuck? Seguimos. Acá aplica musiquita de llanto. Sí, totalmente. Musiquita de llanto. Bueno, ¿qué loca? Está siendo muy difícil. Estás acompañando este momento. Vengo a ocurrir tus silencios. Digo. Bueno, Marie, disculpa. Sí, no es mejor. Las repercusiones son tremendas. Después de la noticia que espero no ser yo la que te anotice, compañero o compañera que estás del otro lado, imagino que estás al tanto, de la carta de Cristina que interpretamos, bueno, refiere a que no va a ser candidata. Mientras la militancia fingía demencia, porque la realidad es que ya lo había dicho hace rato y todos era como que fingiendo. Una negación a nivel total y absoluta. Sí, me incluyo. Pero también la realidad es que habían signos en su entorno que nos tiraban a ilusionarnos, incluso hasta el mismísimo hijo. Máximo ha arengado también. Pero aparte eso. Participó de cierres de actos como lo que fueron los dos plenarios, que era la consigna, era lucha y vuelve. A mí eso es lo que me da como un poco de bronca también, cómo me dejaron llegar tan lejos, tan lejos. Y de repente... ¿No te sentís un poco engañado? Hasta mismo hoy, en la reunión esta del PJ, todo lo que entrevistaban le decían, no, Cristina, adentro cantaron Cristina Presidenta. Y ahora esto. Pero no es mucho más distinto que lo que te hizo tu ex, por ejemplo. Te ilusionó con la vuelta que no pasó. Dijimos que cosas privadas. Voy a cambiar. No me pegues en el piso, por acá, favor. María sale toda luz. Acá no hay secreto, así que ojo. Quiero saber cómo están los compañeros, leerlos, qué sienten, cómo lo están viviendo. Hay gente que sigue fingiendo demencia y cree real que Cristina será candidata, incluso después de la carta. Yo he recibido un mensaje hoy extenso y me dijo, el compañero me dijo, disculpa, no hace falta que me respondas, lo único que te digo, prepárate para contener, porque la tristeza es total. Uh-huh. A lo que fue mi respuesta, no contengo a nadie. Y a mí que me contienen, claro, la respuesta. Maduren políticamente, eso sí dije, porque es real. Yo espero que a partir de ahora, tenemos un día para sufrir, o sea, el está. Acto podría no hacerse. ¿El del 25? Claro. Ah, porque les cuento que acá tenemos un televisor donde podemos ver algunas... Está fraccionado y estamos viendo a el pase de Feynman con... Sí. Con el hijo de Viale. Con el gordito lechoso. No. Perdón. Lo dije o lo pensé. Atrasa, nene, eso. No somos iguales. Bueno. ¿Por qué tenemos un tema de hoy? Claro. Hoy no había que fumar. No estoy loco, no estoy fumado. No. Y está, está el gato. El gato, ahí está. A toda la gente que me dijo, Lucía, vos diciendo que Cristina no sé qué, mirá el gato. ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué pasa? El gato estaba feliz. El estaba gato re triste operó, cuando... chicos, el gato fue una opereta total, total, total para hacia todos nosotros. Yo cuando lo vi dudé, dije, rari. Pero bueno, nada, fingíamos demencia de nuevo porque creíamos en que había una chance. En fin, voy a leer algunos mensajitos. María, ¿querés leer vos? A ver. Acá creo que el común denominador es todos bronca y dolor. Ah, bien. Hashtag. Todos bronca y dolor. Sí, después, a ver, ¿qué más? Necesitan un abrazo. Alit Mendoza. Ya lo sabíamos, pero queríamos creer. Por supuesto. Un abrazo, bueno, para Alit. Te vamos a mandar un abrazo también. Se nos vienen días difíciles. Ay, hoy va a ser un día difícil. Qué justo, mirá qué genial. ¿La saludaron a la programadora? La saludé antes de entrar. Ah, ¿qué, hoy es el día? No. Al aire. Al aire se saluda a la programadora. Hola, Noé. Perdón, ya va a pasar. Yo la saludé cuando ya va a pasar. Noé está hecha una reina con los labios rojos divinos. Tiene otra oportunidad que va a haber otra fiesta, otra noche peronista. Sí, la vamos a decir. Bueno, hoy la realidad es que nuestra agenda era una, que vamos a respetarla en parte,
Vamos a hablar de algunos temitas, pero la realidad es que cada vez que habla Cristina se pronuncia, rompe todo. Básicamente todo tipo de rutina, sensación. Corazones. Corazones. Es muy fuerte. Los triunfos y las derrotas deben durar 24 horas, dice Cristian, que le mandamos un saludo. Hay miles que necesitan del peronismo. Otra compañera dice, ahora viene la desidia, la crisis del vacío en la anomia. La crisis ya la teníamos, sí. Claro. Siguen fingiendo demencia, o sea. El programa ya no es más piropos para todos, es venimos fingiendo demencia desde ese mínima 2 años. Bueno, Cintia, te mando un saludo. Hay gente que necesita abrazos, les mandamos abrazos. Lucía Iglesias. ¿Qué dice? Yo tengo esperanza aún. Tenemos que salir a la calle, tenemos que militarla muchísimo. Llenemos una plaza, llenemos todas las calles. Hay que salir a la calle, dice Marina. Bueno. Bueno, ahí sí. ¿Cuánto? Bueno, hay un ánimo dentro de todo de que... básicamente están pensando en los compañeros y compañeras de toda esta patria grande que necesitamos ser conducidos en este momento, que nos encontramos un poco en bolas, porque la realidad es que tampoco tenemos tan en claro que si no es Cristina, ¿quién es? No sé qué pensarán los compañeros, a ver, los que están escuchando en vivo, si no es Cristina, ¿quién es para ustedes? Lo que pasa es que yo creo que Cristina como paraguas, digamos, contenedor va a seguir estando. Pero electoralmente, ahí está el problema para mí. Que es lo que más me preocupa y me terminó destrozando. Bueno, imagínense que vieron que nuestro país ya está dando para todo. Imagínense que Sanguchito Bocio salió a la contienda electoral. Si yo tuviese la autoestima de ese pibe, hubiese sido presidente ya, te lo juro. A mí me pasa algo con Sanguchito Bocio que no, como que no perdono, ¿viste? Y me pasó que he perdonado a Massa. No sé si perdonado es la palabra, pero me parece que un poco indultamos algunas acciones, sí, del pasado. Procesar de otra manera. Pero a Bocio le tengo una bronca que no supero. Han pasado años, hemos perdonado, hemos indultado a tantos, pero a él se la tengo jurada. Es como, si me estás viendo, Dieguito Bocio, no te soporto, no te votaría, no te militaría, así me lo pidieran, que no creo Máximo jamás nos pida algo así, porque incluso a él, Máximo, le confía en su momento el ANSES. ¿Y cómo de repente, de un momento a otro, hizo así, zas? Se dio vuelta como un panqueque. Y nos costó un montón. Y ahora encima le tira duro, no sé si llegaron a escucharlo, nosotros lo subimos a piropos, le tira duro. De Axel. A Axel, que aparte dice, porteño. Yo no sé dónde es Sanguchito, ¿sabemos? Mira, sé que es de Racing, así que capaz que, no sé, no lo tengo de Avellaneda. No, pero digo, capaz que debe ser ahí, pero no sé. Claramente es de provincia, igual me indigné, sí, mucho con el video ese. Sí, si dijo tan porteño, encima él no es de provincia, ya sería el colmo. Pero aparte la entrevistadora le empezó a preguntar, y bueno, ¿pero qué es lo que no hizo? ¿Qué es lo que hizo en provincia? ¿Qué es lo que dejó de hacer Kicillof? Y no sabía responderle tampoco. Sí, porque aparte así se contradijo. En un momento dijo, no, la verdad que no lo sigo mucho, no sé qué, y antes había dicho que no me gusta lo que hace. Aseguró que no había hecho nada, y pero ¿qué es lo que no hizo? No sé bien qué hizo, qué no hizo, la verdad, es su mundo, pero es un porteño. Dale, ponete de acuerdo. Sacá, flaco, sacá. ¿Para qué viniste? Dice una compañera acá, Camila, lo difícil que va a estar militar a alguien que no sea Cristina. Ahora vamos a empezar a decir obviedades, porque la realidad es que eso y ahí hay matices también, ¿no? Tandil, una cosa es militar a Massa, otra cosa es militar a Grabois, Perdón. Si es que se llega a esa situación. Sí. Cristina había señalado a Fernández en su momento. Sí. ¿No? Vos decís que ahora va a volver a quien señale, vamos a ir así. Cual, como dijo David Virgo, la pregunta es después de lo que pasó, que señaló Alberto y fue lo que fue. ¿Volverá a hacer lo mismo? Está claro.
No son amigos míos. Este chico me cae bien. Allá hay mucha gente que dice, yo ahora esta vez a Cristina no le doy bola a lo que diga. ¿Sí? Sí. Sí, yo también escuché esto por compañeros que son bastante serios, digamos, ¿no? Para cualquier cachivache que, bueno, sí, Cristina sí, sí. La está pifiando. No. Compañeros que han dicho, hasta acá, si lo que viene es más, se lo tengo que salir a votar, la verdad que no voy a acompañar. Yo voy a preguntar al chat acá para interactuar. Acá dice que es de Tandil, Bocio. Uh-huh. Ah, Tandil, mirá. Uh-huh. Camila. No, esto quería preguntar a los chicos que si pasa que Cristina dice el candidato que viene, que hay que salir a bancar y militar, que lo que implica no es de palabra, o sea, no es ni virtualmente hablando, sino que es casa por casa, ir a los barrios, hablar con los vecinos, con las vecinas, interpelar. Como bien dice Cristina, un proyecto que enamore. Si, bueno, está difícil cuando lees la carta y habla de un proyecto que vuelve a enamorar, que vuelve a convocar. Si lo asociamos a una figura como la de Massa, y es te dificulta por lo que implica, ¿no? Ahora, hay compañeros que igual seguidamente dicen, por algo es la conducción estratégica del movimiento y lo vamos a hacer. Porque a su vez no hay otro, o no hay alguien que acumule como él y que tenga como el respaldo del statu quo político, económico, financiero. ¿Por más? Sí. Si Massa es el candidato de Cristina, pregunto al chat en vivo, ¿lo votan ciegamente? O sea, ¿hacemos la de Alberto? Claro, acá dice justamente Camila que no lo podemos militar con los vecinos que no llegan a fin de mes. El tema es que Massa es medio que adelantó un poco su exposición y su imagen con todo esto desde que se lo nombraron superministro. Es como que ya arrancó erosionado y encima no está haciendo nada exitoso. Yo no sé si ahora conviene que sea Massa. Yo no sé si lo va a señalar a Massa, chicos. No, yo no digo que sea él. Lo que digo es, en esta encrucijada que estamos planteando de, bueno, es la conducción de este movimiento, por ende la vamos a ir a bancar. ¿Se repite esta lógica? ¿Ciegamente lo vamos a hacer si fuera Massa, por ejemplo? Para mí vamos a perder ahí. Si antes era el 100% de la masa cristinista que decía yo hago lo que dice Cristina, para mí no va a ser el 100% que obedezca ahora. Ni en pedo. Bueno, ¿a la gente qué le pasa? ¿Sabemos? Y no sé si se va a repetir esta cosa de señalar a alguien tampoco. No. No coincido con Camila. Coincido con Camila. ¿Qué dice Gonzalo? No, pienso votar lo que me diga nadie. Solo voy a votar al que tenga un proyecto que me guste. ¿Ves? Ahí Gonzalo también... Sí. No. Cami dice sí, va a votar a lo que señale. Yo no invierto un peso en este país. No podemos militar a Massa. A ver, Romina dice, al menos que nos den unas PASO para que elijamos nosotros, a menos que CFK tenga su candidato... Y no creo que nos haga militar a Massa. ¿Alguien está convencido de algo a esta altura? A mí realmente me cuesta pensar que uno puede estar convencido. No creo que nos haga militar a Massa. No, o va a ser tal el candidato, o va a ser realmente... Ser tan taxativo con algo. No, para mí no está. No hay nada, manera de saber. No está nada dicho, no, para nada. Porque aparte también tenés que pensar quién puede ganar. O sea, la misma disyuntiva de siempre. Yo, por lo que hay, lo voto con los ojos cerrados a Grabois. Ahora, ¿quién tiene más posibilidad de ganar? ¿Massa o Grabois? No sé. Pienso que desde el mínimo sentido común, ¿no? Obviamente que hoy no se sabe nada, pero... A mí lo que me pasó... O el mismo Scioli. No sé qué pensarán los compañeros, no. Pero me pasó hace poco que... en relación a Massa... Gente que no votaría el peronismo me preguntaba qué me pasaba con Massa. Entonces yo le explicaba más o menos. Y me decía, che, pero es alto traidor ese. Yo, por ejemplo, me decían, si ustedes ponen a Guado de Pedro, lo votaría. Pero si ponen a Massa, no, porque fue un tipo que se desdijo todo el tiempo. Y yo, bueno, nada, simulaba demencia ahí también, pero... Lo que me interesaba a mí de eso era como
el concepto que tenía esta gente de masa, que yo a lo mejor decía, bueno, no deben ni saber tanto a la interna en el partido como para decir, bueno, masa es un garca, ¿no? Como que incluso hasta les puede llegar a caer bien porque es moderado, bla, bla, bla. Y sin embargo, como, resaltó, che, no me trago esa ni en pedo. Que fue. Sí, sí. Como, más no, que el pragmatismo nuestro de decir, bueno, no importa, me lo como porque es funcional a ganar o a otra cosa, ella le importó que haya sido, va, que es traidor. Sí, pero después, algo que decía también Gonza por ahí, es que decía que se habría que votar un proyecto, por ejemplo, ya, bueno, se decantó que Cristina no. Si el proyecto se trata, él dice que Grabois lo convoca, digamos, porque fue el único que dijo que país un poco quiere. Yo no sé, Scioli, acá aparecen las figuras de Scioli o la Lucía. No hay, y Scioli puso a Lucía. Sí, ¿no vieron Scioli? El spot, ¿no? De Scioli. No. ¿Qué? Mírenlo. ¿Qué, es cringe? No, no. ¿Peor? Yo no sé por qué hacen esas cosas, nada. ¿Qué, qué? ¿Pero qué hay? No, no. Hay una canción. Es una canción. Ah, habla, sí. Que está sin una mano. Lo sí. Logró sin una mano. Ese claro, como, por favor. Como si fue campeón sin un brazo, imagínate la tragedia que nos puede salvar. No, con la tuya, contribuyente, con la tuya. Teniendo una postiza. Sí, no, sí, lo escuché. No, no, tremendo. A mí me pareció que de muy chistoso, o sea, no parecía real, pero sí. Dejamos de dimensión de vuelta. Si se postula a Guado, lo queremos, dice Vero. Sabri dice, Grabois no es cuadro político para este contexto, ni chance. Gonzalo dice, Mayra, gobernador, Axel, presidente, déjenme soñar o me la vuelo. No, no en vivo. Sí, en vivo, que venga, así subimos. El rating. Sí, hay que ver qué pasa a Guado a nivel nacional, ¿no? Es como que nadie es tan figura nacional como algunos. Quizás Scioli sí, un poco más. Más un poco más. Guado todavía cuesta. Sí. Cuesta. Parece que le falta un par de golpes de horno todavía. No sé, pero a todos nos falta. O sea, salvo a Cristina, el resto. Lo que pasa es que se está yendo la que arrastraba el 30%+ asegurado. O sea, de ahí a cualquier otro hay un abismo. Sí, a mí igual me preocupa la militancia un poco, que desde qué lugar nos vamos a parar ahora. Eso es lo que digo. ¿Y qué piensan los compañeros que nos están escuchando en relación a eso? Acá. Como, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Porque, a ver, es como decía antes una compañera, la tristeza nos tiene que durar un buen rato, o sea, la angustia, la desazón. Pero la realidad es que también es toda esta sinergia que hay que volcarla para algún lado y que sea en términos de militancia, porque, pero aparte nosotros no servimos en nuestras casas sentados teorizando sobre el peronismo que viene. O sea, nosotros lo que queremos es, más que nada, porque por lo menos en mi caso estoy pensando todo el tiempo en lo que van a morfar si viene otro gobierno, cómo se va a sustentar un pueblo entero con otro gobierno, nosotros los trabajadores, las trabajadoras también, puede ser muy, digo, en este sentido me parece que perdemos absolutamente todo, trágico, salvo, puede ser trágico, por eso digo, entonces si el de enfrente tenemos esa realidad, digo, ¿cómo nos vamos a parar nosotros? Si vamos a llorar eternamente, o no sé, pensemos algo. Claro, o de pero repente, ¿qué quedó en la mesa disponible? No sé, pero salgamos a hacer algo popular, una puebla. Es como decía Eve, no son inalcanzables. Bueno, hagamos una puebla, muchachos. Bueno, algo así la militancia tiene que empezar a pensarse para no decantar en una angustia, porque la verdad que no está, la gente no está para que la militancia se angustie, porque están esperando en nosotros también una respuesta. ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué ibas a decir, María? Entre los comentarios que estuve leyendo estaba también mi línea de pensamiento, así que voy a unir todo. Por un lado está Guado y Grabois, me parece que son más los del palo de Cristina. Sí, más puro. Más bien peronismo. Uh-huh. Como bien dijo Beru, si Guado se postula, lo quemamos. Sabri dijo, si Grabois no está para ahora tampoco, porque lo vamos a quemar también. Camila estuvo diciendo, bueno, Massa más del lado de Alberto. Yo a Massa lo veo como un equivalente a Alberto directamente. Sí, y Scioli casi que también, ¿eh? Y Scioli también, exactamente, también lo que comentaban. Para mí todos se despegan de Alberto igual, ¿eh? Sí, pero digo, la línea, como el tipo de gobierno querían.
Yo no lo veo a Scioli plantándose contra, no sé, contra las empresas de alimenticias, a más no. a menos. No, no sé, le falta esa sangre medidas, en las venas, claro. Tipo morenista. Bueno, nadie lo está considerando, vieja, a mi amigo personal. Pero la realidad es que estamos a mayo y en agosto son las... En junio se vence el 15, creo que es, ¿no? Claro. Se vence el, o sea, es el cierre de... Hasta las 12 no vamos a saber nada. ¿Tienen recuerdo de un a una elección con tan poco tiempo para candidatos? ¿Para fogonear candidatos? Lo que pasa que igual eso yo no sé si tanto depende de fogonear o no, porque no hay mucho, no tenés 10 alternativas en la mesa. Sí, hay 10. ¿Quiénes? Todas esas seriamente, que venimos diciendo. Guado, no, bueno. Guado, Grabois. Scioli, Grabois y Massa. Y no, y Grabois con Guado no, porque si va uno no va el otro. No, parece que Grabois no se baja. No, pero él siempre dijo que si iba el hermano, refiriéndose a Guado, él no se presentaba. Sí, dijo, pero no se bajó. ¿Porque Guado no se subió? Guado está subido ya, para mí está subido hace rato. Oficialmente no se subió. Y después lo que dijo Grabois, que si él apoyaría eventualmente a Massa, pero si firman un acuerdo con 10 puntos de plan de gobierno, que no la veo esa tampoco. ¿Por qué no se piensa en Ferraresi? Sí, lo estaba leyendo Seba. No dejen afuera a Axel, dice Gonza. Y pero ahí ya tienes que hacer un... Axel ya se abocó a provincia de vuelta. Aparte descuidas provincia, no. O sea, te puede quedar sin nada. Sí, también puede ser una gran figura, yo no digo que no. En provincia tenés que meter a... Pero te corres un riesgo, o sea, tenés el partido casi ganado. A ver. Y... No me parece que casi a nivel y nacional. Tampoco tenés el triunfo nacional asegurado como para decir, bueno, descuido la provincia porque voy por... ¿Quién a ver, si Axel, hipoteticemos, ¿está bien dicho? Si Axel va a Nación. Claro, si Axel va a Nación... ¿Quién va a la provincia para ustedes? Tiene que ser un hombre del conurbano, me quiero morir, yo porque sé. Es muy probable. A vos. A Martín. Martín Insaurralde. Y bueno, Insaurralde puede ser. Les quiero decir que después del corte que vamos a hacer, con un tema que eligió Diego. Un tema re arriba. Así. Muy arriba. No, esa para... es. yo lo tomo como esperanzador. Bueno. Porque Fito me mandó un coso y me explicó el sentido del tema y buenísimo. Creo que va para bueno. este momento. Qué bien, Fito. Después lo vamos a llamar a Ezequiel Vega, un compañero que es consultor, economista. Para lo quiero decir bien porque le mandé un mensaje. A ver, ahí está. Así organizados estamos. Consultor en política y comercio exterior. Ezequiel Vega, que va a estar con nosotros para explicarnos las medidas que ha tomado Massa, ya que estamos hablando de él, traducidas al castellano para ver si efectivamente va a tener algún impacto. La suba de tasa de interés, todo esto, los precios, las importaciones. Así que bueno, nada, vamos al tema y después volvemos. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
En Caput. De Mendoza. En Neuquén. De Río de los Sauces, Córdoba. De General Rodríguez. Soy de Lanús. De La Plata. De Río Grande, Tierra del Fuego. Pasan cosas. Te convertiste en nuestra única esperanza para vencer al poder real. Sos la mujer elegida. No queremos volver a caer en el abismo del macrismo y en el desastre que vivimos con eso. Por favor, Cristina. Queremos que seas vos la presidenta. Mucha fuerza, Cristina. Te necesitamos, te necesitamos. Esas son las consecuencias de ser la única líder que nos puede llevar a la luz. Es la única que puede hacer que volvamos a ser felices. Presentate, presentate que te votamos y te hacemos entrar como sea. No importa lo que diga la justicia. Radio. Radio. Caput. Vamos, jefa, no se nos canse. Es un clamor nacional. Cristina 2023. Esas cosas. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos. Que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. En Caput. General La Madrid, provincia de Buenos Aires. Vivo en La Rioja. Del Bolsón, Río Negro. Desde Radatili, San Miguel. Pasan cosas. Siento que no hubo otro momento de mayor peronismo que en las gestiones de Néstor y en tus dos gestiones de, como presidente. Sos la única capaz de ordenar a la militancia en darnos un horizonte. Queremos tenerte como presidenta en este 2023. Si vos querés, vas a ganar seguro. Y te quería agradecer por tanto amor que nos tenés y espero poder votarte para presidenta otra vez. Vale, no les aflojes, Cristina. Radio. Radio. Caput. Vamos, yegua querida, que no fue magia. Te quiero. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Capú. Bueno, volvemos del aire. Seguimos nosotros acá decantando. la ilusión. ¿Qué hacer con tanta ilusión ahí a la puerta, ¿no? Con todas las ganas de salir este 25. Yo estuve en Ushuaia estos días y la verdad que los compañeros estaban ahorrando para poder venirse de allá, para poder ver a Cristina, la ilusión. Digo, todo lo que generaba este 25. También había una carga, ¿no? Todo ahí. No, total. Por eso digo, ¿cómo reconvertir el movimiento en estos tiempos? Va a ser un desafío para todos y todas. Que en algún momento iba a llegar eso, ¿no? Obviamente. Lo que pasa es que te agarra en pleno año electoral. Lo que me queda es pensar en la historia de nuestro movimiento, de qué ha hecho las veces que ha padecido tanto, ¿no? La proscripción, el bombardeo, las desapariciones. quiero creer que algo se nos va a ocurrir. No sé, recién le decía un compañero, Brian, una lloradita y a buscar candidato. sí, un poco es así, un poco. No sé qué estará. Yo estoy esperando que Máximo me llame esta noche y me diga: Gordi, buah, se me ocurrió esto. Amor. Después del Gordi que vendría. Les comunico después a ustedes qué es lo que me dijo y por dónde. Bueno, no. tenemos en línea a nuestro compañero Ezequiel Vega, a quien pido un fuerte aplauso, por favor. Buenas noches, Lu, buenas noches, equipo, ¿cómo andan? Hola. Todo buenas. Bien. ¿Cómo estás vos? Bueno, me alegro. Yo bien, me imagino que más tranquilo que ustedes. Yo estoy en Mar del Plata.
Así que la verdad que creo que eso es ser un privilegiado, me parece, ¿no? Ah, sí, en ese sentido, ni que hablar. En ese sentido creo que sí. Pero bueno, la verdad que el privilegio es estar al aire con ustedes. Bueno, gracias. Bueno, te llamamos un poco para poder traducir las medidas que tomó el gobierno. Ese es un compañero que escribe altas notas, la verdad que es muy bueno lo que hace y cómo hace su labor. Y está bueno porque lo podemos leer entre todos. Vieron que, bueno, un poco la economía siempre... Bajar la tierra para los compañeros. Y bueno, ¿querés contarnos ese de qué trata esto? ¿Si va a impactar? ¿Nos tenemos que ilusionar con estas medidas o es más de lo mismo? Yo creo que no es ni más de lo mismo ni es tampoco ilusionarnos. A ver, no estamos para más decepciones, por favor. No, pasamos un poco a la raíz del árbol. La raíz del árbol es que tenés escasas reservas en dólares y tenés un gran compromiso de deuda externa en moneda dura con el Fondo Monetario Internacional. Aparte de ahí, ya estás condicionado en todo el otro aspecto, en todas las áreas para todos los ministerios, ¿no? Dentro de eso, al tener pocas reservas y a tener pocos ingresos, porque los dólares que entran, que ingresan, son por los derechos de exportación que le cobramos a algunos productos, entre ellos, a lo que más le ponemos, más retenciones, que en este caso el 33%, es al poroto de soja y sus derivados. ¿Sí? Después, de esa plata que entra, hoy en día se está haciendo en pagar deuda externa. Entonces estamos ante otro problema, que no podemos distribuirla y no podemos ni siquiera fortalecer el sistema crediticio para que un emprendedor o tres jóvenes que quieran una empresa para desarrollar videojuegos, por ejemplo, pueda hacerlo porque no hay crédito y porque el crédito que hay es usurero en la banca privada. Entonces estamos ante ese tercer problema. Cuarto problema, que al tener pocas reservas tenés que estar devaluando. Y acá es donde está la explicación de por qué la inflación. No es yo estaba escuchando el programa. No es la emisión. No es ni la emisión monetaria, ni tampoco es un problema de que las empresas se están aprovechando. ¿Dónde está el problema? El problema está en la devaluación del dólar oficial. Si ustedes van al Banco Nación o a un diario y ven la evolución del dólar desde julio 2022. Hasta mayo 2023, en julio, para la compra del dólar oficial, estaba 140. Hoy está la compra 230, es decir, 90% se devaluó el dólar oficial. Ahí se explica el 108% en parte de la inflación. ¿Me siguen un poco? Sí. Es decir, si se devalúa el dólar oficial, porque yo que soy almacenero no voy a subir un peso más. Eso es por la incidencia que tiene el dólar en alguna cadena Exactamente. Y en eso lo que plantea Cristina, en decir que por eso el programa del Fondo Monetario es inflacionario. Claro. Y el programa de estabilización de este gobierno, o de lo que queda de este gobierno, en lo que es la macroeconomía, puntualmente, el manejo de la economía, es que es inflacionario. Pero ¿dónde está el problema? El problema es que la inflación le está ganando al salario. El sector privado se lo está pulverizando. Al sector gastronómico, hotelero, construcción... se lo está pulverizando. Sí, a los bancos, por el medio que son las que mejor lo pelean, ¿no? Los bancarios. Los bancos, los camioneros. Sí. Hoy en día, estaba viendo, por ejemplo, los sindicatos, lo que es el salario mínimo de sindicato de prensa de la ciudad de Mar del Plata. Ronda los sueldos entre 100 y 180 mil pesos. El máximo cargo, 220. Entonces, estamos ante un problema grave si no conseguimos dólares. Es decir, necesitamos un colchón de dólares de 10.000 millones o 15.000 millones de dólares para poder frenar la devaluación del dólar oficial, para que eso no impacte en la inflación y así poder frenar un poco el tema en el mercado interno, los precios que paren de aumentar. ¿Qué hay con el tema ese de los canjes? ¿Era el swap? ¿No? Swap. Claro, el swap con China. Sí. Ahí está la posibilidad de... es decir, hoy los dos principales socios comerciales de Argentina son China y Brasil desde hace dos décadas, tanto en materia de destino de exportaciones como también de importaciones.
¿qué pasa? Si vos, en vez de que los importadores argentinos, exportadores, en vez de usar dólares, usen yuan, ya esos dólares, lamentablemente, no es que lo vamos a usar para, reitero, no es que lo vamos a usar para poder tener la libertad de fortalecer libremente el sistema productivo o una agencia para de crédito para el sector privado, sino para asumir los compromisos del pago con el Fondo Monetario Internacional, de vuelta al condicionamiento. Sí. Ahora, ¿dónde está la posible salida? Que veo yo, perdón, ¿eh? ¿Dónde está la posible salida? El ingreso al BRICS. ¿Y qué es ingreso al BRICS? Habilita que Dilma Rousseff dé el ok y que Rusia, dentro de todo, dé también el ok del ingreso nuestro, porque nosotros en enero de 2022 dijimos que Alberto Fernández dijo que Argentina va a ser la entrada de Rusia en América Latina y después ni siquiera se abstuvo en Naciones Unidas, sino que lo condenó a la guerra. Y para ingresar a BRICS necesitamos unanimidad. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, para tener los dólares, la libertad, o tenemos dólares del Fondo Monetario, que nos está proponiendo 10.000 millones de dólares, ajustando de vuelta el déficit fiscal, menor emisión monetaria, o poder conseguir los dólares en el BRICS, que es otra alternativa. ¿Y por ese lado, cómo se obtienen los... ¿Qué vendrían, dólares por ese lado? ¿Cómo? Mira, es un encaje directamente que se hace en yuanes, directamente entre el Banco del BRICS con el Banco de Argentina, con el Banco Central Argentino. En el caso de que Argentina ingrese al BRICS y el Banco del BRICS acepte darle ese préstamo a Argentina, porque sería un préstamo histórico también del banco. El Banco del BRICS tiene 10 años de existencia. Y el capital que tiene son 100.000 millones de dólares. De esos 100.000 millones de dólares, imagínate que le están dando casi el 10% a la Argentina. Mm. Es decir, donde Argentina ni siquiera tampoco, porque es decir, China aporta al BRICS, al Banco del BRICS aporta 18.000 millones de dólares. Perdón, 41.000, casi 50%. Brasil, Rusia, India aporta 18.000. Y Sudáfrica, que es más chiquito en capacidad económica, aporta 5.000 millones. Argentina tiene que, o sea, debería ser que Argentina ingrese al BRICS y que al mismo tiempo ingrese al banco y que al mismo tiempo le den la autorización de esa cantidad de plata que necesitamos para frenar y tener una tranquilidad para llegar bien a las elecciones. Claro. Y en ese caso te condicionan, supongo que no te condicionan como el fondo, ¿no? No, porque las tasas de interés que se dan son del 0,5 del 1%. Calculáis la tasa del Fondo Monetario ronda entre el 6 y el 12%. Nosotros cuando se sentó a negociar Guzmán en el año 2020-2021, la tasa era casi del 12% de interés. Che, imaginémonos la diferencia. Sí. Sí. No, me parece súper interesante. Es como la esperanza estaría dada en nuestro ingreso finalmente, porque también se decía que ingresábamos, que no, que sí, que no, bueno. Pero digo, más allá de eso, de la posibilidad o dónde estaría la salida, digo, lo que ya se decidió hasta acá el fin de semana, esa reunión famosa del ministro de Economía, ¿qué nos puedes contar de eso, digamos, que se pueda traducir? Sí, lo que se puede traducir es que se subió la tasa, básicamente se subió la tasa de interés de 91% a 97%. Eso tiene que ver con dos aspectos. El primero, porque la inflación, o sea, la inflación de abril dio del 8.4%, en el anual 108, tenés que subir la tasa para que no quede muy abajo, y también para que no se vayan los pesos, que no se vayan al dólar, ¿no? Exactamente, para que los ahorristas no se vayan al dólar y comiencen de última a fortalecer. Aún perdiendo con el crédito, porque no te cubre la inflación del crédito. Exactamente. Pero perdés menos. Exactamente. Bueno. Exactamente. Mm. Y después, otro dato positivo, que esto sí tiene que ver para el consumo, son las bajas de intereses para el ahora 12, el ahora 6, que ya no es más ahora 2, ahora 6, que también se reducen las cargas para eso y también para las tarjetas de crédito. Y las de débito creo que también, ¿no? Reducían el tiempo de... Sí, exactamente, uh-huh. Para sectores más vulnerables, sí, uh-huh. Exactamente. Así que en esos aspectos son aspectos positivos. Y otro aspecto positivo que yo veo es que se siguen, esto tiene que ver como un cuarto punto, que hay un buen trabajo en Brasil con respecto a la exportación industrial. Nosotros como peronistas siempre lo que hablamos es decir, bueno, que tenemos que fortalecer la industria, y la industria se fortalece con crédito, acceso al crédito para la producción,
y creo que hoy en día el mayor destino de bienes, de productos industriales, se está haciendo a Brasil, ¿sí? Por acuerdos que se hicieron en estos últimos 3-4 años. Entonces creo que también de ahí el ingreso de dólares, sobre todo para fortalecer el salario del sector PYME, pienso, ¿no? Uh-huh. En ese aspecto. Creo que está haciendo un buen laburo, en ese caso, Daniel Scioli como embajador en Brasil. Y te pregunto, en relación a detener esta cadena que parece que es un sinfín de... No sé si de malas decisiones o de no tomas de decisiones en cuanto a los precios, las cadenas en el supermercado, digo, ¿se decide algo en torno a eso para frenar la inflación o no? Se contuvo durante varios meses y se sigue conteniendo algunos, por ejemplo, el tema de la carne roja se resolvió. En enero tuvo un pico del 25%, la primera quincena del 15%, y después en marzo se estabilizó. Inclusive en abril la suba de precio de carne roja y derivados fue de 2,5%. La suba de precio de lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con agua, gas, luz y servicios, y servicios como el internet y la telefonía móvil, entre el 5 y el 7. Pero después te encontrás con no hay productos que suben 22%. El tema es que tenés productos que suben de manera desproporcionada. Por ejemplo, el azúcar subió 22%. Y no hay una explicación lógica, racional para eso. No hay una explicación, ¿me entendés? O sea, sube por encima de la devaluación, sí. Sube por encima de los acuerdos salariales, sube por encima de la devaluación del oficial. Pues si no, porque de última vos podés decir, mirá, la verdad yo tengo que aumentar porque me están devaluando la moneda y yo estoy ajusto todo al dólar. Claro. Pero ni siquiera es por eso, digamos. Entonces, por ejemplo, acá en Mar del Plata hay casos, no sé, bueno, el sector frutohortícola, el precio del morrón en 2 meses pasó de 130 a 1000. Entonces, hay una desproporción de que hay sectores de la producción que no están respetando la regla del juego. Y ahí sí donde la Secretaría de Comercio y las autoridades competentes tienen que ser más rigurosas con respecto a eso. Eso es una falla del gobierno, claramente, ¿no? Que no se... Eso no sé si no se sanciona, no se controla o no sé. Mirá, teóricamente, digamos, uno cuando lee los comunicados de prensa del Ministerio de Economía se dice que se sanciona, pero la verdad que desde julio hasta ahora, en materia de industria, sí, no es que estamos ante un modelo de apertura indiscriminada, pero estamos ante un modelo de industrialización con mano de obra barata, con inflación y sin control de los precios. Y algo que siempre se caracterizó el peronismo es por controlar el mercado interno y tener un mercado interno fortalecido. Entonces tenemos que poder lograr, en los meses que quedan, buscar soluciones, buscar los dólares que faltan, dar más crédito al consumo, más crédito a los sectores populares, y realmente, digamos, y tener un mayor control o hacer parte del gobierno también a los sectores, por ejemplo, del campo. ¿A qué digo? Esto parece que suena fuerte, pero no hablo al campo a las seis principales exportadoras. Hablo al pequeño y mediano campesino que al peronismo tal vez nunca pudo llegar y que lo único que le llega son, obviamente, las discusiones o las medidas ya saldadas de a cuánto le compran o no el producto a las grandes exportadoras, y a ese laburo de territorio que para mí tenemos que hacer a lo largo y ancho del país los peronistas. Sí. Bueno, Moreno quería hacer algo de eso, ¿no? Como que le bajen los... intervenir ahí, ¿no? En esa etapa del productor, a quienes les alquilaban las tierras y todo eso. Claro, porque hoy, fíjense que desde julio hasta ahora no hubo grandes comunicados de impacto o de movilización por parte del agro. Digamos, ni la mesa de enlace, ni la sociedad rural, ni la Federación Agraria Argentina salen a movilizar. ¿Por qué? Por las medidas que el gobierno también le dio, le incentivó en su momento con el programa... Exactamente, para que liquiden, uh-huh, con el programa de incremento exportador. Uh-huh. Entonces sí hay que buscar y hay que a los sectores que se están aprovechando en este momento, que están especulando con el precio o están poniendo algunos de los productos que están exportando en dólares, como estás en cosecha y entonces lo dolarizás en el mercado interno,
no, hermano, hermana, te estás equivocando, te estás perjudicando, claro. O sea, te estás rompiendo el pacto, claro. El pacto llamado pacto social, digamos, que tiene que haber entre sector privado y sector público. Querés ganar por los dos lados. Sí. Exacto. Claro. Vos sabés que hace poco estuvimos en Santa Fe y había un compañero que presentaba un proyecto en relación a... el sector agrario, y hablaba de que primero era una deuda que tenía el peronismo, viste, como no hacer que sea todo lo mismo, poder dividir y poder pensar y dignificar a aquel que tenía una chacra mixta y que efectivamente no solo producía soja, sino que también otros alimentos, y incluso en términos ganaderos también, como que diversificaba, y que a ese, en las provincias de Santa Fe, se le estaba cobrando lo mismo que a aquel que tuviera un pool de soja, y decía, ¿cómo puede ser que nosotros ni siquiera nos animemos a presentar un proyecto en torno a eso? Y el chabón, bueno, lo hizo, de hecho, obviamente que el lobby santafesino es re poderoso, y la historia que tiene nuestra la provincia en la que viví muchísimos años, pero digo, me pareció desafiante incluso para, esto digo, desde la militancia, poder pensar... que tiene que ser un tema a discutir y no decir, bueno, el campo es la puta oligarquía, qué sé yo, como que, de hecho, el otro día Moreno escindía un poco al oligarca del chabón del campo, como que la oligarquía no era el bueno, no importa, me voy a ir por las ramas y agarro por ahí. No, entiendo, pero entiendo lo que vas, viste, el tema de las mil familias que siempre habla Guillermo, hace 4 años que plantea Guillermo, que para mí va por una discusión, puede ir por otro lado. Y sí, apelo más al consenso, y creo que en eso, yo en esto un poco lo veía con lo que tiene que ver más que nada con el tema de los candidatos. Yo lo veía a Scioli, por ejemplo, con la Cámara Argentina de Medianas y Empresarios, llevándolos a Brasil con misiones comerciales y darle valor agregado a los bienes, digamos, a los bienes intermedios argentinos y a los pocos bienes de capital que fabricamos, y tenemos que buscar también, digamos, una persona, digamos, que puedan llegar a crear, como conciliadores que puedan construir un equipo económico que ya tengan relación directa y también hacer parte del gobierno a sectores importantes del campo y sectores importantes de la industria. Porque así se crean, digamos, las grandes, digamos, una nación en desarrollo se crea con sector privado, sector público. Entonces creo que hay que dotar de crédito el mejor momento, inclusive, para las empresas extranjeras en Argentina, cuando uno ve la rentabilidad que han tenido en materia de producción, fue durante el gobierno de Néstor y Cristina. Digamos, ellos tuvieron muchísima rentabilidad, ganaron, sí. y pero hoy sí ganan también el empresariado. Está yendo bien con nosotros, con nuestro gobierno. Yo me acuerdo que Macri, padre, que un poquito más inteligente que el hijo, también quería mucho a Cristina porque justamente era, o sea, la guita que ha hecho el hombre, y viajaba a China y Cristina lo llevaba, o sea, como llevaba un montón de empresarios, digamos, para que, nada, porque no nunca... Eso también, ¿no? La cuestión teórica del peronismo muchas veces se desconoce, y bueno, esos burgueses, no sé qué, bueno, o sea, nosotros intentamos que esa burguesía sea nacional, pero bueno, no nos estaría saliendo, está complicado, pero nada. Te saco 2 segundos para saber si vos tenés algún candidato preferido o que te gustaría. Recién tiraste un guiño naranja, yo lo vi. Pensaste que pasó desapercibido, pero... No, pasa por desapercibido. O podría ser un ministro, tal vez. No, también, ¿por qué no? Pero escribí un artículo de por qué tiene que ser Daniel Scioli el candidato, y lo escribí en febrero. Yo estoy un poco adelantado con eso. Y es por varias razones, más allá, Daniel es un tipo muy leal, que fue vicepresidente de Néstor, que fue 2 veces gobernador de la provincia de Buenos Aires, que fue el elegido en el 2015, que perdió por pocos votos, lamentablemente, y que dentro de todo siempre se mantuvo dentro de una línea de una visión económica desarrollista del país, de fortalecer el mercado interno y fortalecer las exportaciones industriales. Y eso lo demostró con gestión en Brasil. Y se lanzaron un montón de programas. Hay programas de reducción de costos logísticos de Argentina y Brasil, donde muchas empresas pudieron reducir sus costos y ampliar las ganancias, las pequeñas pymes sobre todo, en Brasil gracias a esos programas y a la articulación que se hizo con Cancillería.
Y creo que esta cuestión de la relación con los movimientos sociales, con los factores de poder, ¿no? Pensemos en los factores de poder en Argentina, pienso factores de poder a los movimientos sociales, a los sindicatos, a los gobernadores, a los intendentes del AMBA, a las grandes corporaciones. Pero eso, ¿vos lo ves plantándose con eso justamente, grandes corporaciones o formadores de precio o temas de la justicia o otro tipo de cuestiones que se le criticó a Alberto, por ejemplo? Yo creo que haría algo similar a lo que hizo Néstor, que es buscar alternativas. Digamos, Néstor no se plantó en el 2003 a Pablo Roca, cuando asumió como presidente. No se le plantó a Grupo Clarín en el 2003. No se le plantó a Pagani de Arcor. Al contrario, los hizo parte el equipo economista de La Habana consultaba a los economistas de las principales multinacionales de Argentina para ver qué solución se le podía encontrar a la problemática que había de la deuda externa en ese momento. Entonces creo que va por conciliación, pero conciliación con respuesta. Bien. Si haces conciliación y no tenés respuesta, por eso lo que plantea esto Cristina, vos la Argentina la gobernás con consenso o por hegemonía. Hoy hay consenso, pero esa respuesta en el asalariado privado y la mayoría de los trabajadores no se está viendo. Ese, te tenemos que dejar porque ya se termina el programa. Te agradezco tu tiempo, tu conocimiento y la capacidad de socializar todo eso y traducir para que la militancia, bueno, aprenda de qué está pasando en el país en términos económicos. Bueno, un abrazo a ustedes y, bueno, creo que sea la primera de muchas. Me parece que te llevaste un par de votos de Scioli, alguno que está escuchando. Sí, ya los convencí. Sí. Ya los convencí la urna. Bueno, yo estoy vendiendo una remera naranja. Claro, estoy vendiendo... No quiero decir, pero tengo una empresa textil que exporta remeras naranjas a Brasil. Ahora me cierra. Que... Igual se hizo la canción. Igual todos tenemos alguno ahí que usamos para dormir, así que la vamos a volver a sacar. Mirale, bueno, esa no la tenía. Mira, no... tantas cosas, mira. Mirá vos. No mirá tenés vos, de mirá mí. Mirá vos. Che, bueno. No, pero hay una foto muy linda de Néstor con Scioli en el 2000, del 2007, que es cuando Scioli se apoya en el nombre de Néstor, que es muy linda esa foto. Así que bueno, eso como para tener la mística ahí en el corazón. De una. Gracias ese y gracias a todos los compañeros que están del otro lado, que se bancaron el día este que hicimos catarsis entre todos un poco. La solución no la tenemos, solo sabemos que la amamos, pero justamente por ella me parece que algo hay que hacer. Los escuchamos y los seguimos viendo por piropos. Gracias María, gracias Diego. Gracias chicos. Y que tengan una linda semana. Un beso. En Caput. De Mendoza. En Neuquén. De Río de los Sauces, Córdoba. De General Rodríguez. Soy de Lanús. De La Plata. De Río Grande, Tierra del Fuego. Pasan cosas. Te convertiste en nuestra única esperanza para vencer al poder real. Sos la mujer de... No queremos volver a caer en el abismo del macrismo y en el desastre que vivimos con eso. Por favor, Cristina. Queremos que seas vos la presidenta.